El Instituto Hondureño de Seguridad Social ha reducido en más de 500 empleados su personal, luego de que en los últimos años se instalase la Junta Interventora, con el fin de aumentar el presupuesto para la prestación de servicios. Sin embargo, ahora se tiene el presupuesto, más no el personal capacitado. Al número de empleados, el seguro anda como más o menos con 5.500, 5.700 empleados. Nosotros lo recibimos con 6.011 empleados, pero se han reducido en la parte administrativa, pero lo que se ha reducido en lo administrativo se ha incrementado en lo que es la prestación de servicios. Uno de los problemas fundamentales que tenemos es el de la falta de especialistas. Y la falta de médicos especialistas implica que se produzca problemas tanto en las citas como en las cirugías o en otros temas. Y eso no es un problema del Seguro Social, sino que tiene que ser un problema de solución integral de todo el sistema de salud y de educación, porque no hay suficientes médicos especialistas. Usted tiene que encontrar médicos especialistas que le laboran 2 horas en cada unidad hospitalaria en el país. Mire, el año pasado se contrataron 193 médicos y han habido contratos de médicos y de personal orientado a los servicios de salud por contratos temporales o por contratos de servicios profesionales, especialmente por aquellas emergencias como la del dengue, que incluso para este año hay que estar preparados. Por su parte, el Sindicato de Empleados manifiesta que el déficit no solo se encuentra en los médicos especialistas. Muchas enfermeras, muchos médicos se han jubilado y esas personas no han sido sustituidas. ¿Qué significa eso? Que en una sala del hospital, por ejemplo, si habían 8 enfermeras y se fueron 4, solo quedan 4 para atender 3 turnos. Entonces es necesario sustituirla. Pero todo pasa por una cuestión de presupuesto. Si estas personas se fueron con su bonificación, con su dinero de tantos años de trabajar. Entonces ahora tienen que tener un nuevo presupuesto para contratar nuevas personas. En el mes de noviembre y en el mes de diciembre salieron muchas enfermeras. Y allá a mediados del mes del año pasado, como en abril o mayo, salieron muchos médicos especialistas que tenían muchos años de trabajar y fueron contratados nuevos médicos, pero aún así hay en el mercado laboral de Honduras hay muchas especialidades de médicos que no están y quedaron las plazas desiertas, no se pudo contratar. Esos médicos hacen falta en el Seguro Social. La Junta Interventora descarta contrataciones de personal administrativo para este año. Cualquier contratación que se realice tiene que ser única y exclusivamente para la prestación de los servicios médicos, o sea, en lo que es en el régimen de salud o en el de riesgos profesionales. Pero todo aquello administrativo se ha reducido a la máxima expresión porque la institución está en un proceso de recuperación. Para el 2020, el presupuesto supera los 9.000 millones de lempiras, por lo que se espera que más personal médico y de enfermería sea contratado. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez.